El reciente filme del director y guionista mexicano David Sosana, Heroico, estrenado en México en la edición 38 del Festival Internacional del Cine de Guadalajara, es uno de los 6 documentales de ficción en competencia por el Premio Mezcal. Durante 88 minutos, el director también de Sangre Alba y Brother narra la historia de Luis Muñoz, joven de una comunidad indígena que entra al colegio militar con la esperanza de salir de su situación actual y ayudar a su madre que está enferma de diabetes. Sin embargo, no sabe lo que le espera. El filme podría ser catalogado como un thriller psicológico al dejar ver al espectador la transformación a la que es sometido Luis Muñoz, personaje principal al que en diversas ocasiones sus superiores le dicen que debe de convertirse en un hombre para ser autoridad que traerá honor a la patria. Para ello, tiene que dejar de ser un potro, aludiendo que le enseñarán a que no le tiemblen sus patitas frente a las adversidades, aunque eso significa quebrar su ser. Santiago Sandoval Carvajal, quien protagoniza a Luis Muñoz, muestra una increíble actuación que logra transmitir la seriedad del personaje frente a los fuertes escenarios al que es sometido. La violencia con la que son tratados, golpes, abusos de poder, hasta la golpiza y desaparición de uno de sus compañeros orquestada por los superiores del colegio militar. La subjetividad de Luis es mostrada a través de sus sueños e incluso de escenarios ficticios en el que no se sabe si es real o mentira. La mayor parte del rodaje se suscita en el interior del colegio militar, el cual está rodeado de bosque y donde el clima nublado y frívolo genera más suspenso. Además de sumar a la narrativa que David Sosana quiere mostrar, es en el interior, en la oscuridad, en donde nace lo más visceral del hombre, aquello que asusta pero también forma parte de él. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.